gusta la música, chavito. Sí, pero también me gusta eso que está haciendo usted. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui cantante y guitarrista? ¿Usted? Claro. Yo podía haber sido un cantante de línea. ¿De línea de camiones? Quiero decir que yo podía haber sido un cantante de primera. ¿De camiones de primera? ¡De primera fila! Ah, bueno, sí, claro, porque los de la segunda fila ya no alcanzaban a escucharlo, ¿verdad? Mira, chavito, lo que yo te quiero decir es que yo pude haber sido un cantante de fama, de mucha fama. Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara. ¡El público! Porque usted era infame. ¿Que tú me has oído cantar? No. ¿Entonces por qué dices que era infame? Porque no tenía fama. Eso sí. Eso sí. ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, Mincho. Míralo. No, ¿por qué te pega uno, chavo? Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Bueno, pues ¿cómo se llama la canción que está tocando? Bueno, es que no recuerdo el título porque es una canción muy vieja. ¿Te gusta? Sí, bastantísimo. Sí, a mí también me encantan las canciones viejas. Bueno, las canciones viejas bonitas, porque también había canciones viejas feas. ¿Las feas no le gustan? No, 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 claro que no, claro que no. Por cierto que casi todas las canciones viejas eran bonitas. Y vieras qué bonito las tocaba yo en las serenatas. Vieras qué bien las cantaba yo en los gallos. Ay, qué tiempos aquellos. ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué tan solo? No, no estoy solo. Estoy con Rondamón. Y estábamos conversando muy a gusto hasta que llegó la peste. ¿Ya ves lo que le pasa por no bañarse? ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Estábamos hablando de las canciones. Don Ramón dice que le salían muy bien los gallos en las canciones. No, 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 chavo, al revés. Dije que me salían muy bien las canciones en los gallos. Eso. Y también dice Rondamón que a él le gustan mucho las viejas. Kiko, ¿a ti te gustan las viejas? Bueno, chavo. ¡Tap, tap, 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 tap! Kiko, ve con tu madre. Es que el profesor estaba... ¡Nada! Ve con tu madre. Y a usted... ¿No le da vergüenza tratar estos temas delante de los niños? Ma, ¿y por qué me había de dar vergüenza? ¿Y todavía pregunta? ¿Y tú, tesoro? ¿No te he dicho que no debes escuchar ciertas conversaciones? No te preocupes, mami. A mí no me gustan las viejas. Es más, creo que nunca me van a gustar. Ay, no, tesoro, no exageres. Pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad? Y las sigue habiendo, chavo. ¿Qué cosa? Yo estoy hablando de canciones. ¿De eso?